出るほど欲しくなったんだ僕じゃない別の誰か夢と消えた。Hey, muy buenas chicos, bienvenidos a Manga Reseñas Toca y Misa. Hoy vamos con un nuevo vídeo y esta vez le toca las compras de la semana, así que empezamos, vamos allá. Bueno, empezamos el vídeo y empezamos con algo muy fuerte. Y empezamos con el deseo sexual de todo hombre. ¿Y qué es? Es Prison School. Vamos, es la serie que todo hombre debería tener. Así que nada, espero que me guste. Sí que es verdad que me he visto la primera temporada del anime. Es una parodia total, vamos, no paras de reírte. Hay esas escenas bastante provocativas, pero que no llegan a un fin. Esperaremos a ver si resulta y aparte pues también haré una primera impresión de este manga y a ver qué nos ha parecido para que todos vosotros podáis contemplarlo o tal vez otras cosas. Y desde el Planeta Comic nos llega el segundo tomo de Sword Art Online, Aincrad. El segundo tomo, con este ya terminamos saga, que sería la de Aincrad. Este tomo ya finaliza, digamos, lo que es la primera temporada del anime y bueno, seguramente haremos la reseña en estos próximos días y tal. El dibujo es cierto que decae un poco, es muy sencillo y tal, pero bueno, veremos a ver si es exactamente o muy similar a lo que es el anime, o hay algunas sorpresas, o es más extenso, o no lo es tanto. Ya lo veremos. Y bueno, seguimos con otra compra, y esta compra es la compra que para mí fue una lotería. Pero ya llevo 7 tomos y me está gustando, cada vez me está gustando más, me divierte mucho. Y bueno, ¿y qué estamos hablando? De One Punch Man, el tomo número 7. La verdad es que es una serie de que cada vez me está gustando más, me río mucho con ella. La verdad, es una serie de que al principio no le daba ni un duro, pero al final pues me está gustando. Su comedia absurda es lo que más engancha de esta historia. Y bueno, es una historia que de momento parece no tener fin. Seguramente el autor le querrá dar mucho bombo a esta serie, ya que es un superventas. Y bueno, pues seguimos con esta historia y la verdad pues es una historia que la recomiendo si os queréis pasar un buen rato riendo y sin pensar en su increíble trama histórica. Y ahora pasamos a Norma Editorial y tenemos finalizada toda lo que es la serie manga de Termae Romae. Hemos comprado los tomos número 3, 4 y 5 que nos faltaban, el 6 ya lo teníamos porque lo compramos para tener la box. Y bueno, pues ahora ya será leerlo y reseñarlo y ya está. A ver si os gusta, a ver si nos gusta también. Lo cierto es que tiene bastante gracia, ¿no? Que hace un romano, pues en Japón, ¿no? ¿Qué relación hay? Pues bueno, parece ser que sean las termas. Y bueno, pues pasamos con Toker. Y bueno, la siguiente compra, y es una reseña que va a caer esta semana. Misa también tiene otra reseña, es una primera impresión. Pero bueno, a ver si la saca. Pues en este caso tenemos la reseña de Resident Evil, la serie ya completa, los 5 tomos. Voy a intentar hacerla estos próximos días, porque seguro que muchos de vosotros la esperáis, ya encima terminada. Es una serie de que a mí, os avanzo, de que me ha gustado, pero tal vez el final pues me ha decaído un pelín, no lo sé, pero no os quiero desviar mucho, ya que tendréis la reseña próximamente. Y bueno, y la siguiente compra, y lo vuelvo a decir yo, porque Misa en este caso no ha comprado nada más, porque es así, pues tenemos Magical Girl of the End, el tomo número 9 en este caso, Rosita Pink Lady, total, como podéis ver, es una serie de la cual, pues bueno, por las portadas o por el nombre, tal vez le daríais un tipo de manga más refinado y tal, pero después todo cambia, es una serie muy, muy gore en este caso, a mí me está gustando mucho, tal vez el dibujo no es del todo de mi agrado, mucha oscuridad, muchos tochos ahí negros, pero la verdad es una serie de que engancha y creo que ya estamos más o menos por el arco final, o al menos así me parece a mí, porque la verdad es que se están desvelando muchas cosas y no creo que se alargue mucho más, y creo que en Japón también se dijo de que rondaría más o menos por tal vez unos 15 tomos, una cosa así. Y bueno, con eso han sido todas las compras de esta semana. Hemos retrasado un pelín el vídeo, queríamos hacerlo para el sábado o el domingo. No ha podido ser, lo hemos lanzado hoy lunes. Simplemente lo voy a decir, el sábado fue mi cumpleaños, pero tuve un cumpleaños pasado un poco por mierda, porque en el estudio fotográfico mío hubo un embofo de lo que son las tuberías de las aguas fecales, me inundó todo lo que es
el suelo, todo el parque levantado y encima con una olorina increíble. No hace falta poner Andy Pur durante un año, pero bueno, da igual, no pasa nada. Está bien, es olor más de naturaleza. Y bueno, y ya está, hemos tenido esta semana muy liada, la verdad con el regalo he tenido suficiente, no quiero más. Y bueno, pues aparte de todo eso, y gracias por felicitarme, seguramente me felicitaréis más de uno, pues con eso os doy muchas gracias, ya por adelantado en este caso. Y también recordarle que esta semana que viene, creo que sí, día 22, iremos a lo que es la Expo Tacu Tarragona, que si queréis venir estáis invitados, siempre que pagáis la entrada, claro. Y bueno, al menos así pues nos podemos ver y conocer. Y creo que ya poco más, ¿no? Aparte de las reseñas que lanzaremos esta semana, que serán posiblemente la de Resident Evil y la primera impresión de Inuyashiki. Y será también la de Orange, pero es que a ver si tengo tiempo. De momento no he tenido, esta semana ha sido complicada. Entre una cosa, la otra... No tengo tiempo, mira, mi cabello todo está fatal. A mí es que me echaron del trabajo en mayo y entonces pues el trabajo de 13 años que estaba en el mismo sitio, pues bueno, ahora estoy intentando hacerme el trabajo por mi cuenta, soy fotógrafo y entonces pues buscarse la vida por uno mismo es diferente que estar trabajando en un sitio y que te vayan pagando cada mes. Y eso pues se ve un poco afectado en el canal, que no podemos tener los vídeos siempre que queremos. Pero bueno, no nos queremos olvidar de vosotros. Y así estamos cada semana pues intentando sacar al menos en los vídeos de compras o alguna que otra reseña. Y bueno, con eso ha sido todo, ¿no? Sí. Nos despedimos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!